El año, 1462. Constantinopla había caído. Los turcos musulmanes se extendían por Europa con un ejército vasto y superior, atacando en Rumanía, amenazando toda la cristiandad. De Transilvania surgió un caballero rumano de la Sagrada Orden del Dragón, conocido como Dráculia. La víspera de la batalla, su prometida Elisabetta, a la que él estimaba por encima de todas las cosas de la tierra, sabía que él debía enfrentarse a un ejército insuperable, de donde quizá jamás regresaría. Los vengativos turcos lanzaron una flecha al castillo, llevando falsas noticias de la muerte de Dráculia. Elisabetta, creyéndole muerto, se arrojó al río. Mi príncipe ha muerto. Sin él todo se ha perdido. Que Dios nos una en el cielo. Saúl más engrobeado. Sufre tu bien, muy puede ti salvar. Y este bleste mata. Asta e alege, lui Dumnezeu. Asta este răzbatar meu pentru operarea bisericii. Lege, nu doar ce spațiu de Dumnezeu, ca să vedeți. Dumnezeu! Yeah.
hecho todo lo que me has pedido, amo. Todos los preparativos están en orden. Todos. Espero tu mandato. Porque sé que cuando se den las recompensas, yo seré uno de los que se beneficien de tu generosidad. Gracias. Se ha vuelto loco. Renfield se ha trastornado. Ha perdido su avaricioso juicio, pobre hombre. Quiero que le sustituyas ante su cliente extranjero, ese más que excéntrico conde Drácula. Está comprando propiedades por todo Londres. Por supuesto, señor. Me ocuparé del conde. Gracias por su confianza. Esta es una gran oportunidad para ti, Harker. Pero tendrás que partir hacia Transilvania de inmediato. Oportunidades como esta no se dan más que una vez en la vida. Por supuesto, señor. Si me permite la pregunta, ¿qué le ocurrió en realidad al señor Renfield en Transilvania? Nada. Nada. Problemas personales. Cierra estas transacciones y tu futuro en esta firma está asegurado. Sí, señor. Le prestaré toda mi atención. Hemos esperado tanto, ¿verdad? Podemos casarnos cuando regrese. Claro. Te escribiré. Jonathan. Jonathan. Jonathan, te amo. Te amo, mía. Salí de Budapest esta mañana temprano. La impresión que tuve fue que abandonábamos Occidente y entrábamos en Oriente. La región a la que me dirijo está en el extremo oriental del país, justo en la frontera de tres estados: Transilvania, Moldavia y Bucovina, en plena cordillera de los Cárpatos, una de las partes más salvajes y menos conocidas de Europa. Amigo mío, bienvenido a los Cárpatos. Le aguardo con impaciencia. En el collado de Borgo, mi carruaje le esperará y le llevará hasta mí. Confío en que su viaje desde Londres haya sido grato y en que disfrutará de su estancia en mi hermosa tierra. Su amigo. Diario, 25 de mayo. Mi querido Jonathan lleva fuera casi una semana. Y aunque me desilusionó que no pudiéramos casarnos antes de su partida, me alegro de que le hayan mandado a esa misión tan importante. Anhelo recibir sus noticias. Debe de ser tan hermoso ver países desconocidos. Me pregunto si nosotros, es decir, Jonathan y yo, los veremos juntos alguna vez. Pronto, cochero. Aquí no hay nadie. Entro que morti un blarepeda. Thank you.
Oiga, ¿está lejos el castillo? Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase. Y jamás bebo vino. ¿Un antepasado? Veo cierto parecido. La Orden de los Dracul es un dragón, una antigua sociedad que comprometía a mis antecesores a defender a la Iglesia contra todos los enemigos de Cristo. Esa relación no fue enteramente venturosa. Oh. Sí. ¡Esto no es cosa de risa! Los Drácula estamos orgullosos. ¿Qué diablo brujo fue alguna vez tan grande como Atila, cuya sangre fluye por estas venas? La sangre. Es demasiado preciosa en estos tiempos. Los días de guerra han acabado. Las victorias de mi gran raza no son sino relatos que contar. Yo soy el último de mi especie. Le he ofendido con mi ignorancia, conde. Perdóneme. Ansío tanto recorrer las atestadas calles de su imponente Londres, estar en medio del torbellino y del bullicio de la humanidad, compartir su vida, sus cambios, su muerte. Ya está. Usted, conde, es el propietario de la abadía de Carfax en Parfleet. Enhorabuena. Su firma demuestra en gran medida su talento. Dice que es usted un hombre de buen gusto y que es un digno sustituto de su predecesor, el señor Renfield. Puede confiar en mí, conde. Perdone mi curiosidad.
Pero, ¿por qué 10 casas en lugares tan concretos dentro de Londres? ¿Es para aumentar el precio del mercado? ¿Cree usted en el destino? Que incluso los poderes del tiempo pueden alterarse por un solo propósito. El hombre más afortunado que pisa esta tierra es aquel que encuentra el amor verdadero. Ha encontrado a Mina. Pensé que se había perdido. Vamos a casarnos en cuanto yo regrese. ¿Está usted casado, conde? Señor, ¿está usted casado? Lo estuve hace tiempo. Parece que ha pasado una eternidad. Ella murió. Oh, lo siento mucho. Ella fue afortunada. Mi vida, en el mejor de los casos, es miseria. Ella, sin duda, será una devota esposa y usted un fiel marido. Vamos. Escriba ahora, amigo mío, a su firma. Pida a sus seres queridos y dígales que le complacerá quedarse conmigo hasta dentro de un mes. ¿Un mes? ¿Desea que me quede tanto tiempo? No aceptaré una negativa. Diario, 30 de mayo de 1897. Sé que Jonathan no quiere que me quede aquí con Lucy mientras él está ausente. Piensa que si me acostumbro a la riqueza y a los privilegios de la familia Westin, no me contentaré con ser la esposa de un simple pasante en una firma de abogados. Pero Lucy y yo somos amigas desde que éramos niñas, y a ella nunca le ha importado que yo solo sea una maestra de escuela. ¡Qué asquerosamente horrible! ¿Mina? ¡Mina! Oh, Mina, siempre estás trabajando. ¿Tu ambicioso John Harker te está obligando a dominar esa ridícula máquina? ¿Cuándo podría estar obligándote a realizar actos inenarrables de desesperada pasión sobre el suelo del salón? Por favor, Lucy, no deberías hablar de mi prometido de ese modo. El matrimonio es algo más que los placeres carnales. ¡Oh, Mina! Sí, ya veo. Mucho, mucho más. ¡Oh! Es... ¿Qué están haciendo, Lucy? Oh, Mina. Además, no lo entiendo. ¿Realmente un hombre y una mujer pueden hacer esto? Yo lo hice. Anoche mismo. Mentirosa, no es cierto. Sí, sí lo hice. Bueno, en sueño. Jonathan da la talla, ¿verdad? ¿Puedes decírselo a Lucy? Nos hemos besado. Nada más. Cree que es muy pobre para casarse conmigo. Y aún es peor ahora que estoy de visita en Gillingham, mi amiga rica. Sí, pero ni una sola propuesta de matrimonio. Y aquí estoy con 20 años, casi una vieja bruja. El señor Príncipe Morris. Oh, mira. ¿Quién es ese? Un tejano. Quincy P. Morris. Es tan joven y tierno. Como un potro salvaje entre mis piernas. Oh, eres terriblemente indecente. Solo sé lo que los hombres desean. Observa. Oh, Lucy. Quincy, querido. Señorita Lucy, está usted tan fresca como la lluvia en primavera. Oh, gracias. Oh, Quincy, por favor, déjame tocarla. Es tan grande. Querida,
Mi querida y dulce pequeña. Doctor Simon. Sostengo su mano. El doctor. Y usted Jack me ha besado. ¡Jack! Océanos de amor. ¡Oh, Jack, querido mío! ¡Mi pobre pequeñín! ¡Mi gatito, ven aquí! Ven aquí, te lo curaré a besos. Mi pobrecito pimpollo. Mi pobrecito doctor. Brillante doctor. Hola, Quincy. ¿Qué es tan travieso? Déjame tomar el honorable Arthur Humboldt. ¡Arthur! ¡Oh, querido! ¡Oh, estás guapísimo! Siento lo de tu sombrero. ¿Te gusta mi vestido? Absolutamente encantado. Es mi disfraz de serpiente. ¿De veras? Lucy es una muchacha pura y virtuosa. Pero admito que su libertina forma de hablar a veces me sorprende. Jonathan dice que es un defecto de la aristocracia el decir lo que les apetezca. La verdad es que yo admiro a Lucy. Y no me sorprende que los hombres revoloteen a su alrededor. Ojalá yo fuera tan hermosa y adorada como ella. Tú eres Dragostea. Tú eres mi... ¿Qué clase de hombre es este? R.M. Renfield, próspero notario de la firma de Hawkins y Tompkins. Respetado socio del club Wyndham de Lord Nugent. Regresa de hacer unos negocios en el extranjero, en Transilvania. Inmediatamente sufre un colapso mental completo. Ahora está obsesionado con cierta lujuria de sangre. George. Espera. ¿Apetece un hordafro, doctor Seward, o un canapé? No, gracias, señor Renfield. ¿Cómo se encuentra esta noche? Mejor que usted, médico enfermo de amor. ¿Mi vida privada le interesa? Por supuesto, toda vida me interesa. Su dieta, señor Renfield, es repugnante. En realidad es perfectamente nutritiva. Verá, cada vida que ingiero me devuelve la vida. ¿Una mosca le da vida? Por supuesto. Pero tanto da pedirle a un hombre que coma una molécula con un par de palillos como despertar mi interés por los carnívoros minúsculos. Tendré que inventar una nueva clasificación de loco para usted. ¿Qué hay de las arañas? Las arañas comen moscas. Sí, las arañas las comen. ¿Y qué me dice de los gorriones? Ah, sí. ¿Ha dicho gorriones? ¿Algo más grande, quizás? Sí. Un gatito. Se lo suplico. Un pequeño gatito, meloso y juguetón, al que pueda adiestrar, al que pueda alimentar. Nadie me negaría un gatito. ¿No preferiría un gato? Oh, sí. Sí. Un gato enorme. Sí. Mi salvación depende de eso. ¿Su salvación? Sí. Necesito vidas. Necesito vidas para el amo. ¿El amo? ¿Qué amo? El amo vendrá. Y ha prometido hacerme inmortal. ¿Cómo? La sangre es la vida. ¡La sangre es la vida! 30 de mayo, Castillo Drácula. Pienso cosas extrañas que no me atrevo a confesar a mi propia alma. El conde, su forma de mirar el retrato de Mina, me llena de pavor. Como si yo tuviera que jugar un papel en una historia que me es desconocida. No le he oído entrar. Tenga cuidado cuando se corte. Es más peligroso de lo que cree. Un pútrido juguete de la vanidad humana. Tal vez debería
dejarse barba. Las cartas que le solicité, las ha escrito. Si abandonara estas habitaciones, no debería ir a dormir a ninguna otra parte del castillo. Es viejo y tiene muchos malos recuerdos. Queda advertido. Lo he comprendido bien. Deposite su fe en esas baratijas de superchería. Estamos en Transilvania. Y Transilvania no es Inglaterra. Nuestras costumbres no son sus costumbres. Usted notará muchas cosas extrañas. Ya he visto demasiadas cosas extrañas aquí. Sanguinarios lobos persiguiéndome a través de un infierno azul. Escúchenos. Los hijos de la noche. Qué dulce música, ¿verdad? ¿Música? ¿Esos animales? He hecho lo que Drácula me ordenó. He escrito 3 cartas. A la firma, a mi familia y a mi amada Mina. No he dicho nada de mis temores, ya que él las leerá, sin duda.
estudié la mitesis hasta Arches Borba, tu mi apazina. Tú, no hay vini chodate. Tú no es un pez ni chodate. No hay advrat. Si él pues iubesc. Si yo si iubesc. Din nou. N-ai nimic pentru noi în seara asta? Querida Mina, aquí todo está bien. El conde ha insistido en que permanezca un mes para educarle en las costumbres inglesas. No puedo decir más, excepto que te amo. Siempre fiel, Jonathan. Las cartas que he escrito han sellado sin duda mi perdición. Los gitanos del conde, valientes guerreros que son leales hasta la muerte para con todo noble al que sirven. Trabajan día y noche, llenando cajas con tierra decrépita de las entrañas del castillo. Van a ser llevadas a su recién adquirida abadía de Carfax, en Londres. ¿Por qué llenan esas cajas con tierra? ¡Le amo, le amo! ¡Oh, Mina! Es tan maravilloso, lo he decidido. Le amo y he dicho que sí. Ah, ¡por fin! No me lo digas. ¿El tejano con el gran cuchillo? Oh, no, mi querido número 3, Lord Arthur Homewood, Lord y Lady Homewood. Y tú serás mi dama de honor. Di que sí. Mina, ¿qué ocurre? Es el día más emocionante de mi vida. No parece importarte. Es que estoy tremendamente preocupada por Jonathan. Esta carta que he recibido es tan fría, es tan poco natural, no es propia de él. Oh, Mina, no te preocupes. Cuaderno de bitácora, el Demeter. 27 de junio de 1897. Cargamos 50 cajas de tierra experimental con destino Londres, Inglaterra. A mediodía topamos con una tormenta que parecía haber surgido de la nada, llevándonos mar adentro. A bordo ha desaparecido. Nos acercamos a Gibraltar. La tormenta continúa. La tripulación está inquieta. Cree que alguien o algo está a bordo con nosotros. ¡Espero tus órdenes!
El caso de Renfield se hace más interesante. Aunque hay método en su locura con sus moscas y arañas. Si yo tuviera el secreto de siquiera una mente tan brillante, la llave de la fantasía de un solo loco. Contrariamente a algunas creencias, el vampiro, como cualquier otra criatura de la noche, puede moverse de día, aunque no es su hora natural, y sus poderes son débiles. ¡Ah!
puedes verme. Ahora vas a verme. La tormenta más grande de la historia se desata sobre Inglaterra. El lobo escapado del zoo sigue en libertad. ¿Un periódico, señor? Gracias, señor. ¡Compren la gaceta! ¡Aferique el ejemplar! Mis más humildes disculpas. Perdone mi ignorancia. He llegado recientemente del extranjero y no conozco su ciudad. ¿Se le permite a una hermosa dama que...? Puede comprar un callejero por 6 peniques. Buenos días. La he ofendido. Solo estoy buscando el cinematógrafo. Tengo entendido que es una maravilla del mundo civilizado. Si busca cultura, visite un museo. Londres está lleno de ellos, si me disculpa. Una mujer tan encantadora e inteligente no debería pasear por las calles de Londres sin su caballero. ¿Le conozco, señor? ¿Acaso conoce usted a mi esposo? ¿Llamo a la policía? Esposo. No la molestaré más. Señor, soy yo quien ha sido grosera. Si está buscando... Por favor. Si me lo permite, quisiera presentarme. Soy el príncipe Vlad de Sakai. ¿Un príncipe, nada menos? Yo soy su servidor. Wilhelmina Murray. Es un gran honor, Madame Mina. Por aquí. Buenas tardes, señor. El señor Homewood me ha pedido que viera a la señorita Lucy. Sí, señor. El doctor Seward, señorita Lucy. Gracias. ¡Oh, Jack! El brillante Jack. ¿Te gusta? ¿Arthur te ha sugerido esto? ¿O querías tenerme a solas una vez antes de que me case? Lucy, me estás avergonzando. Estoy aquí como médico tuyo. Tu prometido está muy preocupado por ti. Y te lo aseguro, la confidencia de un médico es sagrada. Debo tener tu entera confianza. Ayúdame, Jack. No sé lo que me está ocurriendo. Estoy cambiando. Puedo sentirlo. Puedo oírlo todo. Oigo a los sirvientes en el otro extremo de la casa murmurando y a los ratones en el desván pisando fuerte como elefantes. Pero tengo pesadillas horribles, Jack. Los ojos. Jack. Estoy aquí, Lucy. Oh. Nada te hará daño. Deja que haga efecto. Gracias. Oh, Lucy. Oh, Jack, bésame. Y te aseguro que la señorita Lucy es más excitante que una novia de junio, cabalgando a pelo y totalmente desnuda en mitad del Sahara. Yo en tu lugar cuidaría mi lenguaje colonial. Hola, Jack. ¿Cómo está hoy nuestra encantadora paciente? Pues, francamente, Arthur, estoy desconcertado. Ah, Jack, ¿aún sigues encandilado por la señorita Lucy? Solo puedo intuir que debe de ser algo mental. Qué divertido. ¿Oyes eso, Quincy? Hace poco quería casarse con ella y ahora quiere que la encierren. Vamos a echarle un vistazo. Estoy desorientado, lo admito.
Me he tomado la libertad de telegrafiar a Abraham Van Helsing, el filósofo metafísico. A mí me parece un maldito doctor brujo, Jack. Van Helsing sabe más de enfermedades oscuras que cualquier hombre en el mundo. Es mi maestro y mentor. Hazlo, amigo. Tráele aquí. No repares en gastos. La ciencia no tiene límites. ¿Cómo puede llamar ciencia esto? ¿Cree que Madame Curie sugeriría tal comparación? La verdad. Yo no debería haber venido. Debo irme. No me temas. Querida amiga al borde de la muerte, enfermedad de la sangre desconocida por cualquier teoría médica, le necesito desesperadamente. Jack Seward.
El vampiro tropical de la Pampa debe consumir 10 veces su propio peso en sangre fresca cada día o sus células sanguíneas morirán. Hermoso bichito, ¿ya? La sangre y las enfermedades de la sangre, tales como la sífilis, son las que nos conciernen. El mismo nombre de enfermedades venéreas, las enfermedades de Venus, les atribuye un origen divino. Y están implicadas en ese problema del sexo acerca del cual la ética y los ideales de la civilización cristiana están preocupados. De hecho, civilización y sífilización han avanzado siempre juntas. ¿Qué es esto? Es del telégrafo, profesor. ¿El telégrafo? Gracias. Caballeros, gracias. Eso es todo. Amanecer. Estas pueden ser las últimas palabras que escriba en este diario. Drácula me ha dejado con estas mujeres, estos diablos del abismo. Me drenan la sangre para mantenerme débil, apenas con vida, para que no pueda escapar. Hoy intentaré por última vez huir hacia el agua. Debe de haber un pasadizo hasta el río. Y luego me alejaré de esta tierra maldita, donde el diablo y sus hijos aún caminan con pies terrenales. Para que conste, doy fe de que en este momento yo, Abraham Van Helsing, me involucré personalmente en estos extraños sucesos. Profesor Van Helsing, qué alegría verle. Yo siempre acudo a mis amigos cuando me necesitan. Bien, Jack, cuéntame todo lo de tu caso. Tiene todos los rasgos físicos corrientes de la anemia. Ya. Su sangre en los análisis es normal y, sin embargo, no lo es. Manifiesta una continua pérdida de sangre. No puedo encontrar la causa. Yo... Dios mío, cierra el ventanal. Cielos, es solo una niña. Ya. Dios mío. No hay tiempo que perder. Debe hacerse una transfusión ahora mismo. Quítate el abrigo. ¿Recuerdas cómo hacer un torniquete o lo has olvidado? ¿Ha perfeccionado un método? ¿Perfeccionado? No, solo lo he experimentado. El método Landsteiner. Con animales, cabras, ovejas. Si se produce una hemólisis en el suero sanguíneo del donante, los glóbulos rojos explotarán y ella morirá. Toma, coge este tubo. ¡En nombre de Dios! ¿Qué está ocurriendo aquí? Este es el profesor Van Helsing. ¿Y qué diablos le está haciendo a Lucy? ¡Intenta salvarle la vida! ¡Dios santo! ¿Usted es el prometido? Por favor. Por favor. Quítese la chaqueta. Esta joven está muy enferma. Se está muriendo. Quiere sangre y debe tener sangre. Quítese la chaqueta. Súbete la manga. Rápido, rápido. ¡Súbase la manga! Puede que esto te duela, Art. Perdóneme, señor. Daría hasta mi última gota de sangre para salvarla. ¿Su última gota?
Gracias, es usted muy bien recibido aquí. No pido tanto como eso, de momento. Sostén su mano. Pero Jack, a esa pobre criatura se le ha introducido ya la sangre de dos hombres. Por todos los santos, su cuerpo no podrá soportar tanta sangre. ¿Qué se la quitó? Buena pregunta, señor Morris. ¿Esas marcas en su cuello? ¿Ninguna enfermedad? ¿Ninguna hemorragia? Estoy seguro de que allí se dio la pérdida de sangre. Oh. ¿A dónde fue la sangre? Hace tiempo fuiste un alumno esmerado. Usa tu cerebro. ¿A dónde fue la sangre? Dime. La cama estaría cubierta de sangre. Exacto. No dejes que tus ojos vean ni tus oídos oigan aquello de lo que no puedes dar cuenta. Alguien subió allí, le chupó la sangre y salió volando, supongo. Ya, ¿por qué no? Es brillante, absolutamente brillante. ¿Alguno de ustedes, eruditos doctores o lo que sean, es capaz de decirme qué le pasa a mi Lucy? Jack, tú eres un científico. ¿No crees que hay cosas en este universo que no puedes comprender y que son ciertas? El mesmerismo, el hipnotismo, usted, los campos Chaco, demostraron el hipnotismo, la materialización, los cuerpos astrales. ¿Profesor? ¿A dónde diablos hay? ¿Lo ves? Me siento como un torpe principiante. Caballeros, no estamos combatiendo una enfermedad. Esas marcas en el cuello de su querida Lucy fueron hechas por algo innominable que hay ahí fuera. Muerto, pero no muerto. Él nos acecha con algún espantoso propósito que todavía no comprendo. Para vivir, se alimenta de la preciosa sangre de Lucy. Es una bestia, un monstruo. Se está ocurriendo a Lucy y a mí. Cuando era más joven, mis sentimientos nunca fueron turbios. Ojalá volviera a ser yo misma, la sensata mina con la que siempre contaba. Absenta. Es el afrodisíaco del yo. El hada verde que vive en la absenta, quiere tu alma. Pero tú estás a salvo conmigo. Háblame, príncipe. Háblame de tu hogar. El lugar más hermoso de toda la creación. Sí. Tiene que serlo. Una tierra más allá de un bosque, grande y vasto. Rodeada de montañas majestuosas. Ubérrimos viñedos. Flores de tal fragilidad y belleza como no se encuentran en ningún sitio. Has descrito mi hogar como si lo conocieras perfectamente. Es tu voz, tal vez. Es tan familiar. Es como... como una voz en un sueño que no puedo situar. Y me conforta cuando estoy a solas. Ah.
¿Y qué me cuentas de la princesa? ¿Princesa? Siempre hay una princesa. Con deslizantes vestidos blancos. Y su rostro. Su rostro. Es un río. La princesa es un río lleno de lágrimas, de tristeza y congoja. Hubo una princesa. Elizabeth. Era la mujer más radiante de todos los imperios del mundo. El engaño humano se la arrebató a su antiguo príncipe. Saltó hacia su muerte en el río del que has hablado. En mi lengua materna se le llama Argesh. Río princesa. Estimada señora, su prometido está a salvo y al cuidado de las buenas hermanas del Santísimo Sacramento. El señor Harker cree que la vida de usted corre un peligro extremo y desea con toda urgencia que se reúna con él aquí para que puedan casarse inmediatamente. Suya con todas las bendiciones, hermana Ágata. Mi dulce príncipe. Jonathan nunca debe saber lo nuestro. ¿Lucy? ¡Lucy! Abraham Van Helsing. Ah, doctor Van Helsing. Y usted es Madame Mina, la amiga de Lucy, y ya. ¿Cómo está, doctor? Aún está muy débil. Me ha hablado de su amado Jonathan Harker y de su preocupación por él. También yo me preocupo por los jóvenes amantes. Laré, lará, lará. En la vida hay tinieblas, mi niña, y hay luces. Y usted es una de las luces, querida Mina. La luz de toda luz. Vaya a ver a su amiga. Jonathan, ¿verdad? Sí. Sí. Estás
salvo, Lucy. Está en un convento en Rumanía. Sufre una violenta fiebre cerebral. Las buenas hermanas cuidan de él. Me han escrito y dicen que me necesita. Pero no iré. No voy a abandonarte. Nina, tienes que ir hasta él. Y vas a amarle. Y a casarte con él allí mismo. Quiero que aceptes esto, hermanita. No. Es mi regalo de boda para ti. No, Lucy, no. No te preocupes por tu pequeña y estropeada Lucy. Todo irá bien. Deséale a Jonathan océanos de amor. Jack, Quincy, ¿cómo está? Lucy, es medicinal para ayudarte a dormir y tener mejores sueños. ¡Es ajo! ¡Eso es más que asqueroso, ajo! Lucy, Quincy está aquí y ha venido a verte. Trae brandy. Quincy. Señorita Lucy, tranquilícese. Arthur me ha mandado para que cuide de usted. Ha dicho que si no mejora enseguida, tengo que sacarla de su miseria como a un caballo cojo. Quincy. Eres una bestia. Besarme, Quincy. Bésame. Bésame. ¡No! ¡Ese viejo chiflado! ¡Calma! ¡Suéltame! Lo siento, Jack. ¡Lucy, escúchame! ¡Guarme! ¡Guarme ahora! ¡Guarme! Mira esto. Mira. Aquí. Aquí. Ya. Nosferatu. Aquí acontece la sorprendente y aterradora historia del salvaje y enloquecido príncipe Drácula. Cómo empalaba a las personas y las asaba, y hervía sus cabezas en una olla. Cómo les despellejaba vivos y les cortaba en pedazos y después bebía su sangre. Ya. Drácula. La sangre de ella es la vida. Mi querido príncipe, perdóname. He recibido noticias de mi prometido desde Rumanía. Estoy en camino para reunirme con él. Vamos a casarnos. No volveré a verte más, Nina. Es raro, pero casi siento que mi extraño amigo está a mi lado. Habla conmigo en mis pensamientos. Con él me he sentido más viva de lo que jamás me había sentido. Y ahora, sin él, a poco de convertirme en esposa, me siento confusa y perdida. Quizá, aunque he intentado ser buena, soy mala. Quizá soy una mujer mala e inconstante. Vientos. 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 Esa es la causa. Esa es la causa, alma mía. Es Drácula, el no muerto. El enemigo al que he perseguido toda mi vida. ¡Drácula!
¡Qué risa, Jack! ¡Tengo cosas que contarte! Tírela bien, señor Morris. No fracase esta noche. Nos enfrentamos a fuerzas más allá de toda experiencia humana. ¡Un enorme poder! Dijérala bien, los preciosos Lucy se convertirá en una zorra del diablo. ¡Una puta de las tinieblas! ¡Es usted un viejo buitre chiflado! Escúcheme, jovencito. Lucy no es una víctima al azar atacada por simple accidente, ¿lo entienden? ¡No! Es una recluta dispuesta, una seguidora vehemente, una seguidora lasciva. Me atrevería a decir que es una devota discípula. ¡Es la concubina del diablo! ¿He entendido? Sin embargo, puede que aún podamos salvar su preciosa alma. Pero no con el estómago vacío. ¿Jack? Sí, señor. Muero de hambre. ¡Dame de comer! ¡Viejo loco! Tus hombres impotentes con sus ridículos sortilegios no pueden protegerte de mi poder. Te condeno a la muerte en vida, al hambre eterna, por la sangre viva. Thank you.
Sé lo profundamente que la amabas. Ahora debes confiar en mí y creer. ¿Creer? ¿Cómo puedo creer? Quiero que me traigas antes del anochecer un juego de bisturís post-mortem. ¿Una autopsia a Lucy? No exactamente, solo quiero cortarle la cabeza y arrancarle el corazón. Jack. Diario, 17 de septiembre. Pobre Jonathan, sigue tan enfermo. Pero se reconforta con las familiares calles de Londres. Para mí, ahora que Lucy ha muerto, es un triste regreso al hogar. Es como si una parte de mí también hubiera muerto. Excepto por la diminuta esperanza que habita en mí de que volveré a ver a mi príncipe. Estará aquí. Ahora que estoy casada, empiezo a comprender la naturaleza de mis sentimientos hacia mi extraño amigo, que está siempre en mis pensamientos. Jonathan, ¿qué ocurre? Ese es el hombre en persona. ¡Ha rejuvenecido! Caballeros, debemos profanar la tumba de la pobre Lucy. Su muerte ya fue bastante horrible. Si la señorita Lucy está muerta, no se le puede hacer ningún daño. Pero si no está muerta, ¿eh? ¿Qué está diciendo? ¿Que ha sido enterrada viva? No. Solo digo que está no muerta. No muerta. Esto es una locura. Caballeros, ¿preparados? Una, dos y tres. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué ha hecho con ella? Ella vive más allá de la gracia de Dios, una vagabunda en la oscuridad exterior. Ella es vampira, Nosferatu. Esas criaturas no mueren como la abeja tras el primer aguijonazo, sino que se fortalecen y se vuelven inmortales una vez infectadas por otro Nosferatu. Amigos míos, no combatimos solo a una bestia, sino a legiones que perduran época tras época tras época, alimentándose de la sangre de los vivos. Rápido, escóndanse, escóndanse, vamos. Ven a mí. Mis brazos tienen hambre de ti, querido mío. Bésame y acaríciame, mi querido esposo, por favor. ¡Somos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza! ¡Somos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza! ¡El poder de Dios está sobre nosotros! ¡Somos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza! ¡Somos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza!
Somos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. ¡Exumbris y luchen! Te llevo de las sombras a la luz. Te expulso a ti, el príncipe de las tinieblas, al infierno. Un momento de valor y estará hecho. Coja la estaca con su mano izquierda. Coloque la punta sobre el corazón. Y luego, en el nombre de Dios, golpee. ¡Hágalo! Coman, deleítense. Necesitarán fuerza para los oscuros días venideros. ¿Mina? Doctor. ¿Ya? ¿Cómo murió Lucy? Bueno. ¿Sufrió mucho? Ya, sufrió mucho. Después le cortamos la cabeza y le clavamos una estaca en el corazón, la quemamos y entonces descansó en paz. ¡Doctor! Por favor. Bien, señor Harker. Ahora debo hacerle, como médico, una pregunta delicada. Durante su infidelidad con esas criaturas, esas mujeres demoníacas, ¿llegó en algún instante a probar su sangre? No. ¿No? No. Bien. Entonces no ha infectado su sangre con la terrible enfermedad que destruyó a la pobre Lucy. Doctor, debe comprenderlo. Yo dudaba de todo. Incluso de mi mente. Estaba impotente por el miedo. Lo sé. Pero, señor, yo sé dónde duerme ese bastardo. Yo le traje aquí, a la abadía de Carfax. Los vampiros existen. Y este al que combatimos, al que nos enfrentamos, tiene la fuerza de 20 o más personas. Y usted puede atestiguar eso, señor Harker. Pero también puede controlar a los seres inferiores de la vida. El murciélago, el roedor, el lobo. Puede aparecer como bruma, como vapor, como niebla y desvanecerse a voluntad. Drácula puede hacer todas estas cosas, pero no es libre. Debe descansar en la sagrada tierra de su patria para recobrar su poder maligno. Es aquí donde debemos encontrarle y destruirle. ¿Jack? Casi siento lástima por algo tan perseguido como ese conde. ¿Cómo puedes compadecer a una criatura así? Llevaré a Mina a mis aposentos. Bien, allí estarás más segura. Señor Morris, sus balas no le harán daño. Debe ser decapitado. Le sugiero que utilice su gran machete. Vaya, no tenía previsto acercarme tanto, doctor. ¡Amo! 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 ¡Doctor Jack! ¡Me ha prometido la vida eterna! Doctor Sewell, ¿quién es ese hombre? El señor Renfe. Este no es lugar para usted, madame Mina. Renfe. ¡Amo! Debo verlo. Señor Renfe, compórtese. Esta es la señora Harker. Buenas noches. Buenas noches, señor Renfe. Se ve que he sido bastante travieso. La conozco. Usted es la novia que mi amo codicia. Ya tengo esposo. Soy la señora Harker. Mi amo me habla de usted. ¿Qué le dice? Que va a venir. Que va a venir a buscarla. Oh, por favor. No se quede aquí. Aléjese de estos hombres. ¡Por favor! Le ruego a Dios que jamás vuelva a ver su dulce rostro.
y que el Señor la bendiga y la proteja. ¡Amo! ¡Amo! ¡Me prometiste la vida eterna! ¡Pero se la das a esa hermosa mujer! ¡Doctor Jack! ¡No soy ningún loco! ¡Soy un hombre cuerdo que lucha por su alma! Mis aposentos son sobrios, pero creo que los encontrarás. ¡Doctor Jack! Hay agua y artículos de tocador a su disposición. ¡Doctor Jack! Aquí estará completamente a salvo. Destruyan todas las cajas. Esterilicen la tierra de su interior. No le dejen refugio alguno. Que empiece el exorcismo. Ayúrote serpens antique, perjudicam, viporum et mortuorum. Percuidaritat, gehenem. Ucum metu festinis, dixelas. Saber lo que estás diciendo. Sí, lo sé. Temía no volver a sentir tu tacto nunca más. Pensé que habías muerto. Soy nada.
Sin vida. Sin alma. ¿Qué quieres decir? Odiado y temido. Estoy muerto para todo el mundo. Escúchame. Yo soy el monstruo al que los hombres vivos matarían. Yo soy Drácula. Mina, para caminar conmigo, debes morir en tu respirante vida y renacer en la mía. Tú eres mi amor y mi vida para siempre. Entonces, te doy la vida eterna. El amor imperecedero, el poder de la tormenta y de las bestias de la tierra. Camina conmigo para ser mi amada esposa para siempre. Lo haré, sí. Y únete a mí en la vida eterna. No, no puedo permitirlo. Por favor, no me importa. Hazme tú. Mina, estarás condenada como yo a caminar por la sombra de la muerte para toda la eternidad. Yo te amo demasiado para condenarte. Entonces apártame de toda esta muerte. Mira lo que tu Dios ha hecho de mí.
Tu guerra con Dios ha concluido. Debes pagar por tus crímenes. ¡Cristo te obliga! ¡Ella es ahora mi esposa! ¡No! ¡No! ¡Más luz! ¡Luz! ¡Más luz! ¡Sucias! ¡Sucias! ¡Atrápenla! ¡Por aquí! ¡Atrápenla! ¡Qué asco! Hemos aprendido algo más. Drácula nos teme. Teme al tiempo. Porque si no, ¿por qué se apresura tanto? Se ha ido. ¿Cómo lo sabes? Él habla conmigo. Tiene un fuerte contacto mental contigo. Su corazón fue lo bastante fuerte para sobrevivir a la tumba. Usted le admira. Ya. Mientras tuvo vida, fue un hombre muy notable. Y su mente era grande y poderosa. Pero más grande es la necesidad de acabar con él y destruirle completamente. Doctor. Ya. Sé que me estoy volviendo como él. Tu salvación es su destrucción. Es por eso que voy a hipnotizarte. Quiero que me ayudes a encontrarle, Mina. Antes de que sea tarde, ayúdame a encontrarle, por favor. Concéntrate en esta luz, en la luz de toda luz, en esta llama. Te pesan los ojos. ¿Quieres dormir? Duerme ahora. Duerme. Debo ir a él. Me llama. ¿Qué oyes? ¿Qué oyes, niña? ¿Qué oyes? Oh, mi príncipe me está llamando. Viaja a través de mares helados hacia su amado hogar. Allí volverá a fortalecerse. Voy a ir hasta él para participar de su fuerza. Salimos de Londres en tren y cruzamos el Canal de la Mancha aquella misma noche a través de un mar tormentoso. Sin duda, desde que pasó el barco del conde. Él gobierna los vientos, pero aún le llevamos ventaja. En tren, podemos llegar al puerto rumano de Varna en 3 días. En barco, se tardará por lo menos una semana. Desde París viajamos a través de los Alpes hasta Budapest. El conde debe rodear el peñón de Gibraltar, donde hemos situado a un vigía. Y luego llegará al puerto de Varna en el Mar Negro, donde encontraremos su barco y lo enviaremos mar adentro en llamas. El vampiro la ha bautizado con su propia sangre. Y la sangre de ella está muriendo. Es inútil. Mediodía. Homewood ha recibido un telegrama de su empleado en Lloyd's. El barco del conde nos adelantó entre la niebla nocturna hacia el puerto norteño de Galatz. El Diablo Negro está leyendo la mente de Mina. ¿Cómo podremos atraparle? Varna. Galatz.
Están a unas 200 millas. Creo que con los caballos podremos interceptarle. Alcanzarle antes de que llegue al castillo. Yo enviaré a Van Helsing directamente hacia el collado de Borgo. Si fracasamos en nuestro cometido, tendrá usted que acabar con él. Desde Varna, Mina y Van Helsing cogieron un carruaje y nosotros continuamos en el tren hacia Galatz, donde aún esperamos interceptar al conde antes de que llegue a tierra. Tengo miedo por Mina. Ahora, ella es nuestro señuelo. Yo conozco este lugar. El fin del mundo. Debemos ir. Es tarde, pequeña. Descansemos aquí. No, debemos ir. ¡Mina! ¡Él me lo pide! ¡Mina! ¡Debemos ir! Hemos pasado Bistritza. Drácula ha vuelto a burlarnos. Hemos sabido que sus gitanos se hicieron cargo de la caja del vampiro en Galatz y ahora están en el camino del collado de Borgo. Toma, debes comer. No tengo hambre. ¡Mina! ¿Será nuestra? ¿Hay algo? ¿No? ¿Hay algo? ¡Ah! ¡Ah! Ella me lo dijo. También yo sé lo que los hombres desean. Me cortarás la cabeza y me clavarás una estaca en el corazón como hiciste a la pobre Lucy, bastardo asesino. Mientras viva, juré protegerte. Perfectorin tuum, perfectorin mundi. Y tu primo. ¡No! Dentro del círculo estás a salvo. He perdido a Lucy, pero no te perderé a ti. ¡Sois putas de Satanás! ¡Pueden irnos! ¡Esta tierra es sagrada! ¡Abandonad este lugar ahora mismo! ¡Marchaos! ¡En el nombre de Dios! ¡Abandonad esta tierra! ¡Os lo ordeno en el nombre de Cristo! ¡No!
Estás muy cerca. Mi amor. Están corriendo contra la puesta de sol. Puede que sea tarde. Que Dios nos ayude. Hemos convertido en locos de Dios. Todos nosotros. ¿Dónde está mi Dios? Él me ha abandonado. Es
es el fin. No. Mi amor. Allí, en presencia de Dios, comprendí al fin cómo mi amor podía liberarnos a todos de los poderes de las tinieblas. Nuestro amor es más fuerte que la muerte.